efectivos para la dinámica social. En ese sentido, por ejemplo, este monumento que tenemos a nuestras espaldas, conocido como el Castillo o Pirámide de Teotihuacán, es un monumento al tiempo. Cada uno de los elementos que podemos observar está reflejando un momento de representación del calendario. La pirámide como tal está orientada hacia los cuatro puntos cardinales del universo: norte, sur, este y oeste. Y con una desviación de aproximadamente 17 grados con respecto al norte. Esto posibilita que en este momento podamos estar observando lo que está formando en la escalinata norte del castillo, que es este fenómeno de luz y sombras, en donde se pueden observar estos triángulos isósceles que están representando el cuerpo de la serpiente. Esto se está logrando gracias a que el sol va descendiendo y la orientación de la estructura arqueológica. Para los antiguos mayas, este momento era conocido y era un momento simbólico, tal vez no tan importante como otros momentos agrícolas, como sería en las fechas de mayo en el calendario agrícola, pero sí era conocido y era estudiado en ese sentido. Como comentaba, la pirámide de Kukulcán representa un monumento al tiempo. Cada una de las escalinatas tiene 90 escalones que sumadas nos dan 360. Este número coincide obviamente con los días del año solar, pero también cada fachada tiene una serie de molduras que son 52, que nuevamente coincide con el siglo prehispánico. Asimismo, hay una serie de elementos que nos señalan esta instancia de poder representar el calendario en esta estructura. Incluso recientemente, estudios hechos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la UNAM han señalado la posible presencia de alguna cavidad, ¿no?, abajo del castillo, lo cual sería muy significativo, ya que esto nos estaría hablando de una forma de representación del cosmos aquí en la ciudad de Chichen Itza, es decir, el inframundo, el mundo acuoso, húmedo, y la pirámide, el mundo celeste con sus nueve pisos, donde se llevaba a cabo precisamente una representación de lo sagrado. Ahora vamos a poder observar precisamente estos triángulos de luz y sombra, cómo van poco a poco desvaneciéndose y haciendo esta simulación del descenso de Kukulcán. Podemos ver cómo la cabeza de serpiente se va iluminando cada vez más, cómo estos triángulos van poco a poco descendiendo. Es importante también señalar que Chichen Itza fue uno de los sitios más representativos en la región para el 800 y el 1200 después de Cristo. En el clásico terminal era la capital de una vasta región, y hacia el año 1200 después de Cristo Chichen Itza dejó de ser ciudad para convertirse en una ciudad sagrada. Hacia el siglo XVI, con la llegada de los españoles, Fray Diego de Landa señala que él pudo observar cómo los mayas de aquel entonces todavía llegaban a hacer alguna serie de ofrendas en la parte alta del templo del castillo, y también cómo él pudo observar que en el cenote sagrado que está hacia el norte eran arrojadas ofrendas hacia el dios de la lluvia. Incluso en el año de 1526, el conquistador Francisco de Montejo, el hijo, funda la capital de Yucatán en este mismo lugar. En 1526, según cédula real, funda la ciudad real de Chichen Itza. Y en 1536, por los acosos de las comunidades mayas, es expulsado de esta región y se va junto con su padre a fundar la actual Mérida, capital del estado de Yucatán. Ahora vamos a invitarlos a que sigan presenciando este fenómeno arqueoastronómico en todo
toda su magnificencia. Gracias.
quisiera comentarles un poco sobre las excavaciones arqueológicas a lo largo de los años en este lugar. Las primeras exploraciones arqueológicas tuvieron lugar a finales del siglo XIX y principios del XX por un explorador que incluso llegó a ser dueño de las tierras de Chichén Itzá, conocido como Edward Thompson. Él fue uno de los primeros que realizaron sondeos, por ejemplo, en el cenote sagrado, y con una draga extrajo muchos de los tesoros ahí depositados por los mayas antiguos, que fueron incluso sacados de nuestro país por valija diplomática y fueron a parar a los Estados Unidos, y que después en los 30 del siglo pasado fueron recuperados por el gobierno de nuestro país. También en el siglo XIX, por ejemplo, estuvo aquí en Chichén Itzá el viajero explorador llamado Auguste Le Plongeon, que fue el que bautizó a esta famosa escultura de un personaje reclinado, conocida comúnmente como el Chacmol. A él se le debe el nombre, y bueno, fue una de las primeras figuras que se pudo localizar, y a partir de eso se establecieron algunas relaciones incluso con el centro de México, porque también resulta ser que en el centro de México aparecían estas mismas esculturas. Ya en muy avanzado el siglo XX, hacia la década de 1920, el gobierno mexicano emprendió una serie de exploraciones muy importantes, entre ellas la restauración y exploración del castillo que vemos aquí a nuestras espaldas. Conjuntamente en esa misma época, la institución Carnegie de Nueva York emprendió otra serie de exploraciones en el Templo de los Guerreros y en el observatorio. Hasta mediados de siglo seguían las exploraciones en Chichén Itzá con proyectos muy importantes que tendieron a rehabilitar los edificios que ahora podemos observar. Y a partir de 1985, el doctor Peter Smith, a cargo del proyecto Chichén Itzá, exploró lo que ahora podemos observar y visitar. Y hasta nuestros días, este proyecto sigue activo y dando resultados muy importantes. Por ejemplo, antes de la pandemia seguíamos explorando el área de Chichén Viejo a cargo de los arqueólogos del proyecto Chichén. También se emprendieron proyectos de conservación y restauración que tendieron a estabilizar la mayor parte de los monumentos arqueológicos del área central. Vamos a continuar observando ya casi en su parte final el fenómeno arqueoastronómico.
Bueno, estamos viendo ya la parte final del fenómeno arcoastronómico y para los que nos sintonizaron ya un poco más tarde, quisiera explicar brevemente en qué consistió esto que hoy nos trae a Chichén Itzá, que es estos triángulos de luz y sombra que podemos observar ahí. En algún momento, hace unos cuantos minutos, se pudieron ver más definidos y más grandes. Y la cabeza de serpiente al inicio de la escalinata estaba totalmente iluminada. Ahora podemos ver que ya casi el sol es totalmente mínimo en la cabeza de serpiente. De igual forma, los triángulos ya están dejando de formarse conforme el sol va descendiendo en el horizonte este. Quisiera también comentar que el castillo pirámide de Kukulcán y la zona de monumentos arqueológicos de Chichén Itzá fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988 por la UNESCO. Y esto a varios criterios, pero sobre todo el que el castillo es una obra del genio creador humano. Eso es algo bien interesante, muy importante de señalar, porque mucha gente viene a Chichén Itzá y viene precisamente para observar lo que podemos ver en estos momentos. Este gran monumento que nos conecta con nuestro pasado prehispánico, con nuestro patrimonio cultural. Mucha gente de todo el mundo viene a este lugar. Tal vez no hable español, habla otro idioma, pero lo que viene a ver es esta obra del genio creador humano. Cómo hace 1000 años personas como ustedes y como nosotros construyeron algo tan maravilloso como esto. Esto lo que nos señala es que el hombre es creador por naturaleza, que plasma sus ideas y las materializa en monumentos como el que vemos en este momento. Y eso es muy alentador porque en estos momentos de crisis, de pandemia, de enfermedad, nos da una luz de esperanza, de poder entender que el hombre seguirá creando cosas que nos llevarán a posicionarnos como una mejor humanidad. En ese sentido, yo quiero agradecerles a todos ustedes el que nos hayan permitido estar con ustedes transmitiendo desde Chichén Itzá este evento. Agradecerles a todos ustedes la atención e invitarlos a nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia a visitar los sitios arqueológicos, nuestro patrimonio cultural, ahora con una nueva normalidad en donde debemos de guardar los protocolos de sana distancia, de usar el cubrebocas y en todo momento disfrutar de nuestro patrimonio cultural. Muy buenas tardes.